Bien, buenos días a todos los amigos y amigas que nos ven a través de las redes sociales, los medios de prensa presentes. Comentarles que nos encontramos aquí en la parte externa de la Oficina de Turismo para invitar, primero que nada, a toda la comunidad, porque el día 9, 10 y 11 se va a hacer el primer encuentro de artesanas, artesanos y manualistas, actividad que se va a llevar a cabo acá en la plaza de nuestra ciudad. En el contexto de finalización de año, en el contexto también de mostrar todas las habilidades, los potenciales que tiene mucha gente de nuestra comuna y también invitados que van a ver, y valorizar el trabajo que hacen muchas personas de manera manual, con muchas veces incluso reciclando y sobre todo creando temáticas propias. Y no queremos cerrarnos tan solo en el tema de la artesanía, sino que también en las manualistas, que son un grupo importante que también desarrolla por mucho tiempo y de manera silenciosa esta actividad y que nosotros la queremos potenciar en conjunto con el sindicato número uno, Piedra de la Iglesia, de nuestra comuna, y a quien voy a dejar a continuación a sus representantes y directivos. Gracias, alcalde. Muy buenos días a todos. Muy, muy agradecido por la información, por el espacio que ustedes los medios de comunicación nos están dando. Nosotros como dirigentes de este sindicato Piedra de la Iglesia hemos formulado proyectos, obviamente con apoyo de un departamento de proyectos sociales y de innovación, al cual nosotros presentamos un proyecto al gobierno regional. Este proyecto es para hacer esta feria. Por eso es que tenemos invitadas de afuera, van a participar 90 stand, con 90 cosas, ¿cierto?, diferentes, ellas por sus propias manos, las mujeres, y una característica muy bonita es enfoque de género. Por lo tanto, se le está dando la posibilidad a todas aquellas mujeres que hace sus manualidades, su artesanía, para que también puedan tener una importante vitrina acá en la Plaza de Armas y poder vender sus productos. ¿Qué le pedimos a la comunidad? Le pedimos que nos visiten, que nos apoyen, porque esta es la oportunidad para apoyar nuestro comercio de la ciudad de Constitución, porque si nos va bien a todos, si nos va bien al grupo, ¿cierto?, nos va a ir bien a todos, porque esto es un ciclo. Por lo tanto, necesitamos de la estimada ciudadanía que nos sigan apoyando en todas estas actividades y también agradecer al municipio que está, ¿cierto?, siempre apoyando todas estas gestiones mediante el alcalde Fabián Pérez, la administradora municipal y Víctor Medel, que siempre están trabajando con nosotros. Así que muy agradecidos, sabemos que ustedes nos van a visitar, necesitamos de su apoyo, necesitamos que ustedes se preparen con los arreglitos, ¿cierto?, los regalos del amigo secreto, los regalos para la familia, vengan a comprarlo acá a la feria artesanal. Y se van a encontrar también con talleres en vivo, también vamos a tener talleres en vivo donde va a poder participar usted también con su familia, si alguno de los pequeñitos quiere venir, también habrán concursos también, va a estar muy entretenido, así que con mucho ánimo y con entusiasmo le decimos vengan, apóyennos, esta es una oportunidad y apoyen también a las mujeres de nuestro sector. Muchas gracias. Hola, buenos días. Sumándome a las palabras de nuestro alcalde Fabián Pérez y por supuesto la señora Verónica también, dar la importancia de lo que tiene este primer encuentro de mujeres artesanas y manualistas del Maule, donde en un proyecto maravilloso al que ellas han postulado vamos a tener este fin de semana a 90 expositoras, artesanas y manualistas en esta linda feria que, como ella bien decía, ojalá puedan venir todos a participar, a comprar sus obsequios, a ver, a aprender también el día sábado cuando tengamos estos talleres que ellas van a mostrar durante la tarde. Y, por supuesto, invitar a todos a ser partícipes también de esta actividad, a la familia, que visiten la plaza y que comenzar, ¿no es cierto?, esta Navidad
qué mejor que con regalos hechos por nuestras propias mujeres y por sus propias manos. Invitarlos a todos nuevamente. Del 9, día viernes 9, la inauguración a las 18 horas, hasta el día domingo a las 20 horas, para que nos puedan visitar durante todo el fin de semana, durante todo el día también. Bien, insistir en el llamado que hace la señora Verónica, es muy importante que apoyemos lo nuestro, que valoremos lo nuestro. Eso es lo importante en esto. Hay mucha gente que tiene mucho talento, que hace una bonita pega, y eso que se pueda traducir en un bonito regalo a fin de año para algún ser querido o a quien ustedes lo definan. Así que quedan todos cordialmente invitados a nuestra plaza, que vengan a conocer, a recorrer, y obviamente que durante todo el mes de diciembre la plaza va a estar llena de actividades y también algunos shows que vamos a tener para los niños acercándonos a la Navidad. Así que de esta manera partimos con esta finalización de año, con esta bonita, este bonito encuentro de artesanos y manualistas organizados por el Sindicato Piedra de la Iglesia de nuestra Comuna de Constitución. Muchas gracias.